Hay novedades en la causa Rocío, recordemos, esta joven asesinada en Saladillo. Sí, exactamente, en su propio trabajo por su expareja. Ella tenía un cerco perimetral. Lo encontraron en la madrugada. Vamos con Sebastián Domenech en vivo, Saladillo. Sebastián. ¿Qué tal, Sergio? Roxy, buenos días. Así es, confirmación ya sobre la detención de este joven de 25 años. Fue arrestado esta madrugada en inmediaciones de la ruta 91 y un arroyo que está camino a Las Flores, a la zona de Las Flores, la ciudad de Las Flores, que está, por supuesto, en las afueras de Saladillo. Si uno hace un trayecto desde Saladillo hasta Las Flores, en la mitad de camino hay un arroyo. Cerca de ese arroyo y la ruta 91, a 30 kilómetros de este lugar, detuvieron finalmente a este joven esta madrugada, hace un ratito nada más. Todavía, de hecho, sigue en la zona de Las Flores y en cualquier momento lo van a trasladar aquí, a Saladillo, porque lo tienen que indagar, porque la fiscal lo tiene que recibir, tiene que también ser entrevistado por su, en este caso veremos si es un defensor oficial, un abogado particular, su defensa. Y entonces sí, después la indagatoria. Finalmente, poco más de 4 días después del femicidio y que todo este tiempo lo estuvieron buscando a este prófugo, lo encontraron. Y ayer nosotros pudimos ver cómo trabajaban los policías, ¿no?, en las inmediaciones justamente a este predio rural donde esta madrugada fue arrestado. Llegaron a ese lugar después de seguir cámaras de seguridad en la zona de la ciudad, claro. Sí, cuando comenzó a confirmarse que él ya estaba en zona rural, empezaron a haber testimonios y demás indicios, nada más. Entonces empezaba a costar, porque ya no había imágenes, pero había un sentido hacia dónde podría haber ido. Evidentemente no se equivocaron, siguieron caminando y finalmente esta madrugada que lo encontraron. Solo, absolutamente solo, sin ayuda. Sí, obviamente está muy complicado. Pero ayer había leído que había imágenes. ¿Puede ser cierto que haya imágenes de lo que pasó? Sí, sí, porque en realidad, bueno, hay cámaras de seguridad adentro, no solo afuera, se ve la llegada de este joven, sino adentro, directamente, además es una empresa de instalación de cámaras de seguridad, claro, de alarma, de centro de monitoreo, claro, tenía todo. Entonces sí, lo que debe ser eso, si ¿no? Bien, lo que debe ser esa imagen, ¿no? Queda así, un desastre porque, o sea, y está bien analizar esto porque son más que contundentes esas pruebas. Más que eso, no hay y no va a haber el testimonio ni hablar de la compañera de Rocío porque estaba ella trabajando, las cámaras de seguridad, cómo se lo ve llegar, cómo se lo ve fugar, pero en el medio estas imágenes que muestran obviamente con crudeza cómo este hombre saca un arma de fuego, una pistola Versa 9 milímetros de entre sus ropas y ataca sin mediar palabras. Hubo en realidad una agresión verbal, un dicho contra Rocío y directamente no es que simuló algo, digo esto para entender que no es que entró, simuló ir a buscar algo y buscó una excusa para dialogar con Rocío, no. Llegó, la insultó, sacó un arma de fuego y la valió. Todo eso delante de su compañera, que es la testigo presencial de todo esto, ¿no? Ahora, algo falla, ¿no? Porque ella tenía el cerco perimetral, tenía el botón antipánico. Vos fíjate que ya esas cosas está bien, pero si vos tenés cerco perimetral y no lo cumples, ¿cómo haces para que la justicia sepa que el tipo está violando el cerco perimetral cuando va y termina matándola? Después a él le dan una aportación de arma en forma legal cuando es una persona que tiene cerco perimetral. No debería tener un arma, evidentemente. Algo no está funcionando bien, ¿no? Sí, porque en realidad ayer nos explicaba incluso Patricia Ortel, que es la fiscal que trabaja con el femicidio, no interviene ella en la previa, pero sí que cuando, por ejemplo, se presentan a hacer una denuncia, en este caso Rocío, con estas características en la Comisaría de la Mujer y la Familia, hay un formulario que se llena, que van tachando con una crucecita y van aportando información, datos muy precisos, ¿no? La persona denunciante, en este caso Rocío. Después queda, hay un momento en que queda en la persona denunciante en seguir instando la acción penal. Por eso, al no continuar con esto, sí haber hecho esa presentación ante la Comisaría de la Mujer, interviene la justicia civil, un juzgado de paz. Mm. El juzgado puede hacer intervenir, por ejemplo, a la justicia, al ámbito penal, puede reaccionar rápido y ordenar peritajes psicológicos a las personas, en este caso al denunciado, a la denunciante también. Es ahí donde está la falla también, pero ayer nos Además hay que tener fiscal. Tiempo, nosotros hay que tener ganas de seguir denunciando, de seguir con la justicia, de insistir.
tiempo, ganas, o sea, ¿cómo haces con tu trabajo, con tu familia, con tu vida? Además de lo incómodo, lo feo de la situación de ir a denunciar, que no es para nada agradable a pesar de que se ha avanzado mucho. No, tal cual, Roxy, porque primero los tiempos de la persona denunciante. Claro. La capacidad psicológica en ese momento de una persona que está siendo violentada psicológica o físicamente, que en un momento de la denuncia se puede llegar a arrepentir por miedo, puede sentir algo que no es lo que se está equivocando, pero no está siendo consciente de lo que está haciendo, necesita apoyo, necesita ayuda. No podemos dejar en la responsabilidad de una persona denunciante que la justicia reaccione rápidamente. Pero también el tema de los tiempos de la justicia. Por ejemplo, vos no tenés en la asesoría pericial, no tenés peritos en cantidad como para en menos de 24 horas resolver esta situación. ¿Cuántas veces no podés, hablamos de eso? No podés hacerlo. Y un botón antipánico ya sabemos que no sirve, queda demostrado en uno y otro caso constantemente. Y hay un punto donde encima, por ejemplo, ¿no? Rocío, y al igual que muchas personas que son amenazadas o que son víctimas de la violencia psicológica de otra parte, en ese momento cuando denuncian, no solo después tal vez no quieren seguir por miedo, tal vez se arrepienten en ese momento, sino que no le dijeron a su entorno por miedo, por vergüenza. Entonces vos ya no tenés un apoyo familiar. Pobre los padres. Tal vez no sabían todo esto que estaba viviendo Rocío, que estaba sufriendo, porque ella tal vez no lo contaba ni siquiera a sus amigos. Claro, claro. Es un aspecto muy delicado todo esto. ¿Este hombre tenía antecedentes antes de Rocío? No tenía antecedentes, solamente las denuncias contra ella y un hombre joven, de unos 25 años y sin antecedentes. Estaba obsesionado con ella. Volvemos con vos en un ratito, Sebastián, ahí a Saladillo, en el momento que vaya a llegar este hombre. Un abrazo.